Fabiana Grisel Caraballo Doldán, tengo 45 años. Nací en Buenos Aires, Argentina, es donde vivo actualmente, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, estoy en este momento en Galicia, en Coruña, haciendo esta entrevista para encontrar datos y aportar sobre la historia de mi abuelo, que fue fusilado acá. Sabemos algunos datos, entonces pusimos nuestro ADN para cuando si se excavan las fosas, poder reconocer el cuerpo y poder cerrar la historia de mi madre, que es la única descendiente que queda viva en Argentina. Bueno, yo soy hija de Francisca Casal, Doldán Casal, hija de Francisca Casal Sánchez y José Doldán Don. De este último es de quien queremos que se exhumen los restos, que están en el cementerio San Vicente de Fervenzas, aquí en Aranga, en Coruña, para poder tener todos para recuperar su cuerpo, para que mi mamá pueda tener los restos mortales de su padre, que es lo único que queda por hacer en esta situación. Su muerte fue muy injusta, necesitamos recuperar estos cuerpos, necesitamos que se abra esa fosa y que se exhumen los cadáveres que estaban con él y que mi mamá pueda darle sepultura digna. Bueno, mi mamá, Francisca Doldán Casal, estuvo toda su vida buscando a ver si tenía noticias del paradero de su padre. Ella sabía que había muerto, que había sido fusilado, no tenía los datos precisos hasta que nos pusimos a investigar. Mi abuela reconoció una foto donde le dijeron que era seguramente su esposo. Ella creyó reconocer al cadáver de la derecha de la foto, pero siempre se le quedaron las dudas si era o no su Pepe. Y mi mamá necesita saber a ciencia cierta si ese era o no su papá. Necesita recuperar ese cuerpo para poder hacerle los estudios genéticos para saber si ese era o no su papá y si su mamá puede también descansar en paz con el sueño cumplido de que estén juntos, porque nunca se pudieron saber si realmente eran ellos. En agosto del año 46, mi abuela fue llamada para identificar una foto con tres cadáveres, que uno supuestamente era mi abuelo, José Doldán Don. Ella reconoce como su esposo al cadáver de la foto, el de la derecha. Reconoció sus manos, su cara, a pesar de estar muy desfigurado, ya tenía como 3 días de muerto, con un tiro en la cabeza y unas medias que ella le había tejido. Y le dieron un certificado de defunción de mentira que decía que había muerto por una enfermedad pulmonar. Nunca tuvo el verdadero certificado de defunción hasta que, después de mucho investigar, nos conectamos con el nieto de Marrofer, que era el cadáver del medio de la foto, y él me envió copia de las partidas de defunción verdaderas de la Guardia Civil, donde decía que mi abuelo había muerto de un tiro en la cabeza. Pero a su vez también me hizo el comentario de que mi abuela había reconocido al cadáver del medio, que era su abuelo, y ellos no lo habían podido identificar como tal nunca. Era una mentira, porque mi abuelo había reconocido al de la foto, no había reconocido al del medio. El del medio tenía bigotes y era el de la familia Marrofer. Y lamentamos mucho que la familia Marrofer no haya podido tener los papeles que identificaban ese cadáver, por un engaño que tuvieron la Guardia Civil con esta familia. Mi abuela Francisca, que familiarmente le decíamos Paquita, se enamoró de mi abuelo en un baile, de José, y decidieron, ella tenía 19 años y él tenía 20, decidieron que querían casarse. Entonces, la familia de mi abuela era acomodada económicamente y la de mi abuelo no. Entonces, cuando ella le comentó a su mamá le dijo: bueno, cuando venga Pepe con su papá a pedir tu mano, tú le dices que no. Y mi abuela le dijo que estaba bien. Cuando llegaron,
le dijo, venimos a pedir la mano de Paquita. Entonces su mamá dijo, bueno, que conteste ella. Y mi abuela dijo que sí. Y su mamá se enojó mucho, pero se casaron. Y fueron a vivir al Burgo, a la casa de los padres de él, de los padres que era Manuel Doldán Caridad y Carmen Don Míguez, vivían en el Burgo. Y bueno, justamente Manuel, el papá de mi abuelo, también fue asesinado en el Perillo, antes que mi abuelo y antes que su hermano Manuel también. Manuel, el hermano de mi abuelo, fue muerto en la fugida de Oportiño. Fue uno de los que no tenían nombre porque no tenía descendencia. Tenía 18 años cuando murió y difícilmente alguien lo reclamara. Mi abuelo pudo escapar de esa situación y, bueno, ellos con mi abuela vivían en la casa de los padres y tuvieron a mi mamá, a Francisca Doldán Casal, que ahora vive en Argentina y con quien estamos en esto para recuperar el cuerpo de mi abuela. Antes de la muerte de mi abuelo, la familia de mi abuela escondió un grupo de compañeros en su casa, entre los cuales había una especie de espía, un tal Claudio. Al día siguiente sintieron los fusiles de la Guardia Civil rodeando la casa y se llevaron presa a mi abuela y a su cuñado, que en ese momento creo que tenía 16 años, Rogelio, que aún está vivo. Rogelio Doldán Don vive en Argentina, en el barrio de Lanús, en Buenos Aires. Y la maltrataron a mi abuela para que hablara, para que dijera dónde estaba su esposo, y mi abuela dijo que era su esposo, que ella lo iba a esconder aunque sea debajo de sus polleras. Y como no pudieron comprobarle nada, la soltaron y la amenazaban constantemente. Ella tuvo que irse de España, tuvo que cargar a su hijita, que era mi mamá, a sacar un pasaporte, bautizar a mi mamá, porque si no, no tenía documentos. Y el cura del pueblo, que era un acusador, dijo que si mi mamá no estaba bautizada no se la iban a poder llevar nunca. Entonces bautizaron a mi mamá, le hicieron el pasaporte dentro del pasaporte de mi abuela y le dieron un certificado de buena conducta lacrado para que pudiera salir del país. En el barco mi abuela se puso a llorar y le dijo a mi mamá que lo iba a abrir, que ella iba a romper el lacre, porque estaba segura que ahí iba a estar su sentencia de muerte. Mi abuela tuvo miedo toda la vida, creyó que iba a llegar a Argentina y que la iban a matar. Y nunca jamás pudo hablar de política. Ni nosotros entendemos nada de política tampoco, es solo el dolor de una familia. Es solo cerrar una historia, es solo saber que esa persona que está enterrada ahí es mi abuelo. Es para que mi mamá, con 78 años que tiene ahora, termine su vida sabiendo quién era esa persona que estaba ahí. Porque mi abuela murió y no lo pudo saber. Bueno, mi mamá recuerda de que esa noche donde mi abuela dejó entrar en la casa a este grupo de personas, recuerda a su papá lavándose la cara y que le guiñó un ojo, y recuerda a una persona que se llamaba Manolito Bello, que también era un muchacho muy joven, que terminaron matándolo en la cárcel. Cuando mi abuela la llevaron presa, a mi mamá la iban a mandar a la Falange, y un familiar que tenía conocidos dentro del gobierno, pidió que no, que si ella se hacía cargo de cuidar a mi mamá, y bueno, por suerte pudo quedarse. La llevaban a la cárcel a ver a mi abuela, y mi abuela siempre estaba impecable, derechita, bien vestida, nunca mostró su dolor, nunca mostró por lo que estaba pasando, pero también le había dicho a mi mamá que no llorara, porque si lloraba la mataban. Y para una nena eso es muy duro, no podía llorar, y menos en público. Y cuando estaba mi abuela presa, estaba también en otro sector de la cárcel María, que era la mujer del Faucellas, que era uno de los cabecillas de la guerrilla, porque también lo estaban buscando. Y cayó este muchachito que había estado en la casa, que lo asesinaron. No me acuerdo el nombre de la tortura, pero le clavaron un fierro por acá por la nuca. Y mi abuelo había huido al Pajar de Carmen Latas, que era una persona que los acogió en su casa,
y alguien los descubrió. Tuvieron que huir de ahí y los fusilaron. Como ya les había dicho, en el cementerio de Aranga están sus restos, en Fervenzas. Y también habían agarrado a esta pobre mujer, Carmen Latas, y también le rompieron las costillas a culatazos para que dijera por qué había escondido a esta gente. O sea que son muchas las cadenas de personas que querían ayudar a quienes estaban huyendo por una cuestión política y que los hacían ver como los malos de la película, y cuando ellos no eran tan buenos, porque pegarle a mujeres de esa manera no eran tan buenos. Bueno, son unas de las causas por las cuales queremos cerrar esta historia. Gracias. Brighter, I can see now you are here.